Hola Tauro, bienvenidos al canal y vamos a empezar con lectura que va a ser válida para los siguientes 7 días a partir del momento en el que ustedes encuentren o vean este video, ¿sí? Así que recuerden que este 15 de septiembre, Tauro, recuerden que este 15 de septiembre no solamente se termina Mercurio retrógrado, sino que también vamos a estar teniendo la energía de la luna nueva en el signo de Virgo. ¿Sí? Recuerden que la luna nueva nos habla de saltos de fe, nos habla de comienzos, nos habla de inicios, sobre todo también ciclos que se terminan, porque obviamente algo tiene que terminarse, que cerrarse, que irse de nuestra vida, Tauro, para poder darle la bienvenida a estas nuevas oportunidades. Puede que incluso estas oportunidades ya hayan empezado de a poquitos las señales, pero se van a hacer más constantes conforme estemos avanzando hacia quincena de mes, ¿sí? Así que en la base se queda la carta que dice Paloma. Y miren que aquí está justamente esta ave, digamos, sobre el mundo, que nos está hablando de bendiciones que finalmente llegan y se materializan en nuestra vida. Las mariposas que nos hablan de transformación, la energía de Escorpio también presente. Y justamente esta carta dice, toma un salto de fe. Es muy parecida a la energía de la carta de El Loco, ¿no? El arcano mayor número 0, que justamente nos habla de eso, de tomar o de dar el salto de fe. Si es que están pensando iniciar un proyecto, Tauro, si es que están pensando en hacer cambios drásticos en su vida, a partir de quincena de mes va a ser un excelente momento para hacerlo, porque ustedes también representan un signo de tierra tal cual como Virgo, así que estén atentos a las necesidades materiales que ustedes quieren satisfacer, porque de verdad se van a terminar satisfaciendo, digamos. Así que la primera carta que salió dice, batalla con la tristeza, ¿sí? Dice, toma pasos hacia un cambio más positivo. Y esto justamente nos está hablando de dejar atrás esta sensación de soledad, esta sensación de que queremos ser amados, de que queremos de verdad algo constante, estable en nuestra vida, y de que por más que nosotros luchemos por atraerlo, no se llegue a manifestar tal cual ustedes lo desearían, digamos, Tauro. Tengan muy en cuenta, muy muy en cuenta por favor, que la carta que se está quedando en la base de la paloma, que nos habla de la bendición, nos está comunicando que aquí llega un deseo que se vuelve realidad y que va a empezar esta idea, esta oportunidad recién se va a dar, recién se va, digamos, literalmente el comienzo va a estar ahí, ¿sí? Así que estén muy atentos a las sincronicidades que ustedes vayan a empezar a ver. Tauro, por Dios, la carta dice nuevos comienzos, el comienzo de tu nueva vida. Y para mí, a pesar del color de esta ave, me da mucho la energía del ave fénix, ¿no? Alguien que renace de las cenizas. Literalmente, Tauro, les diré con total honestidad que no había visto lo que decía esta carta, porque para mí está un poco lejos y yo no leo muy bien sin lentes. Así que, nuevos comienzos. Tauro, ¿qué tal comienzo de lectura? Creo que me hubiera gustado dejar ahí la lectura, ¿no? Y simplemente que ustedes sepan que aquí está llegando este nuevo comienzo. Puede ser un proyecto laboral, puede ser, Tauro, una conexión espiritual, sea lo que sea. La carta de la luna se está quedando en la base. Acuario, Piscis también presente. Sea lo que sea que ustedes estén tratando de atraer, Tauro, estén atentos al cambio. La primera carta que sale, 7 de bastos. Es importante que protejan su energía, pero también hay que tratar de no estar tan a la defensiva, ¿sí? Siento que muchos de ustedes pueden estar, o algunos de ustedes pueden estar teniendo conversaciones que están terminando un poquito como en desacuerdo o como en conflicto tal vez, pero es simplemente por la energía que estamos de Mercurio retrógrado todavía, ¿sí? Esta energía, como dije, se queda hasta el 15 de septiembre. Me dan de alguien que está limpiando una ventana, un vidrio, un espejo, tal vez podría ser, porque se escucha como alguien que está frotando un pañuelo sobre un espejo, un vidrio. Tómelo solamente si es que les resuena, Tauro. Pero como les decía, la carta del 7 de bastos, signos de fuego, Aries, Leo, Sagitario. Hay que tratar de no tomar personalmente cada cosa que una persona nos pueda decir, ¿sí? A veces es simplemente, digamos, en este caso, literalmente malos entendidos.
Eso es lo que me está dando. Aquí ha habido un malentendido, ¿sí? Entre ustedes y alguien, entre ustedes en una situación, un grupo de personas, algo que haya ocurrido, Tauro. Eventualmente, finalmente, digamos, se llega a aclarar porque la reina de espadas está quedando en la base y la reina de espadas y el rey de espadas son grandes comunicadores. Son personas de palabras, son personas, digamos, que fluyen naturalmente con las palabras también. Así que este malentendido que ha habido entre ustedes y alguien se va a llegar a solucionar, ¿sí? La otra carta que sale es el 6 de pentáculos. El universo ya no les da migajas, Tauro finalmente les da el pastel completo. Hay muchos que finalmente van a poder, digamos, comprar cosas que tanto deseaban, ¿sí? Incluso, Tauro, si fueran cosas materiales lo que ustedes desean, no tengan temor de pedirlo al universo. No hay cosas buenas, digamos, que ustedes no merezcan, si ustedes merecen todo lo bueno. Y aquí está signos de tierra, Tauro, Virgo, Capricornio. 6 de pentáculos me da mucho la energía de Libra también. Es como la balanza de la justicia, algo que puede llegar a salir a favor de ustedes. La oportunidad que llega, si ustedes, Tauro, llega, sí, sí llega, sí. Que me dan el nombre Miguel. La oportunidad llega si ustedes, Tauro, pero no necesariamente va a llegar en la forma en la que ustedes están imaginando, pero aquí llega alguien ofreciendo algo, ¿sí? La otra carta que sale es el 6 de espadas. El 6 de espadas y el caballero de pentáculos, la oportunidad que llegue va a llegar para quedarse. La carta del 6 de espadas nos está hablando sobre todo de estar listos para irnos hacia una nueva dirección, de estar listos para finalmente salir hacia aguas más tranquilas, Tauro, porque como dije, puede que hayan habido situaciones en su vida que hayan sido un poquito o bastante confusas, ¿no? El no saber qué hacer, el no saber cómo actuar, el no saber qué decir, qué pensar, porque puede ser como que un caos un poquito mental, pero es normal, como les dije, es parte de en estos momentos por Mercurio retrógrado más que todo. Así que viajes también. Situaciones que se acortan, perdón, distancias que se acortan. Y miren que ya van dos cartas, número 6, ¿sí? El número 6 podría llegar a ser importante, puede significar balance. Junio puede ser importante incluso para algunos también. Caballero de Pentáculos, como dije, se queda en la base. La oportunidad que llegue para ustedes, Tauro, está llegando para quedarse, ¿sí? La carta del 8 de Copas. Y miren cómo justamente aquí está reflejada una luna nueva. Puede muy bien estarnos diciendo que en época de luna nueva muchos de ustedes finalmente van a terminar alejándose, Tauro, de todo aquello que ya no merece su energía, porque puede llegar a ser o puede haber sido una situación tóxica o negativa o manipuladora, tal vez sea lo que haya sido. Finalmente se está terminando porque miren que en la base se queda la carta de la rueda de la fortuna que nos habla del cambio drástico. Es como que volteamos literalmente la tortilla, ¿sí? Sobre todo esto habla también de Sagitario, pero quiero que se note particularmente que esta carta de la rueda de la fortuna es de color morado, porque el color morado está representando también a la piedra amatista, está representando al chakra del tercer ojo y está representando a la ley de la atracción. Así que finalmente la rueda, digamos, gira a favor de ustedes. Este es el arcano mayor número 10. Comienzos, términos. Tauro, ustedes están listos, más que listos, súper, súper listos para construir un futuro completamente nuevo, sea de la mano de alguien estable, porque esto nos habla casi, casi de un matrimonio, ¿sí? Así que tal vez muchos todavía ni siquiera conozcan a esta persona. Pero yo siento que aquí hay algo que se vuelve oficial, me dicen, me dan el nombre Gisela. Alguien podría estudiar arquitectura, tal vez. Sí, signos de tierra presentes también. Tauro, Virgo, Capricornio, 3 de Pentáculos, el poder construir un futuro al lado de alguien, el poder tener planes a futuro, el poder tener un horizonte bastante claro. En la base se está quedando la sacerdotisa que nos habla de nuestra intuición. Es momento, Tauro, de que ustedes usen su intuición para saber con quiénes sí merecen ustedes gastar energía y con quiénes no. Porque ustedes van a estar en el, digamos, en el ojo de todo, ¿sí? En el ojo de, digamos, de la situación.
Porque aquí llega algo tan bonito, tan, digamos, la palabra que me dan es reliable, que es en inglés, significa como alguien en quien puedes honestamente confiar, alguien bastante confiable, pero de una forma bastante profunda, ¿sí? Así que lo que viene para ustedes, Tauro, otro número 6. El arcano, perdón, bueno, iba a hablar del arcano de los enamorados, porque acá se ven dos niñitos, digamos, parece como si fueran angelitos, y me da mucho la energía también de un amor bastante profundo, porque el 6 de copas nos habla de mucha nostalgia, de mucha añoranza, de sentir por alguien más, y miren que aquí está, se queda la carta del 9 de pentáculos. Esta época de soltería, Tauro, esta época de vivir la vida, esta época de conocer personas si es que lo han hecho, esta época de tal vez simplemente estar de momento solos, está finalmente terminando, porque lo que llega es algo estable, es una situación romántica que va a llenar su vida de una forma que jamás tal vez ustedes lo habían pensado, o simplemente va a retomarse si es que es alguien del pasado, o si es que en caso es lo que ustedes quieren, Tauro, lo que están tratando de manifestar. 9 de Pentáculos, una época de vacas gordas, mucha abundancia, mucha riqueza. Una época bastante fructífera, sí, y todo puede llegar de la mano de verdad de una muy buena suerte. Alguien aquí puede también leer el tarot, sí, tómelo si es que en caso les resuena, por favor. Signos de agua: Cáncer, Escorpio, Piscis, Tauro, Virgo, Capricornio. Almas gemelas, algunos de ustedes son llamas gemelas, tal vez incluso algunos también. 6 de copas. Estén atentos a los mensajes. Veo a alguien que está releyendo conversaciones antiguas. Hay mucha nostalgia, hay mucha añoranza, ¿sí? Así que en la base, Tauro, se queda la carta que dice un nuevo comienzo está llegando, la carta de la luna nueva. ¿Qué es lo que va a ocurrir este 15 de septiembre? Justamente la luna nueva, pero es la luna nueva en Virgo, ¿sí? Así que acá hay otra luna nueva y esta es la luna nueva en Aries, que dice es momento de tomar acción. Aries, signo de fuego que nos habla justamente de movimiento, de acción. Puede que tal vez algunos vayan a realizar un viaje, ¿sí? O estén ya a punto de regresar a sus países luego de un viaje. Así que, Tauro, si es que están pensando tal vez el emprender algo, ¿sí? El tener un emprendimiento, una empresa, un negocio, etcétera. Es el mejor momento a partir de la época de la luna nueva, de verdad, ustedes, y sobre todo porque está cayendo en un signo de tierra que nos representa mucho el dinero. Van a ver cómo literalmente los bolsillos se empiezan a llenar. Ten fe en tus sueños. Nuevamente la energía casi casi de la luna nueva aquí y con mariposas alrededor que nos habla de Escorpio. Pero qué tal lectura, de verdad, un nuevo comienzo está llegando y la luna nueva al final. Es que de verdad está llegando para ustedes, Tauro. Ahí está. Muy bien. Mes de julio, que honestamente está saliendo en casi todas las lecturas. Mes de noviembre también. Y mes de mayo. Mes de cumpleaños de muchos de ustedes, ¿sí? Muy bien, aquí han salido cuatro signos: signo de Aries, signo de Cáncer, Piscis y Capricornio. No sé si a alguien le guste el fútbol, pero me hablan de un entrenador, de un preparador físico, o tal vez alguien simplemente juegue, ¿no? Bueno, tómenlo solo si es que les resuene. Tauro, la letra D, T, S, letra C, letra O y la letra Y. Este búho que nos habla justamente de la sabiduría que ustedes han ganado después de todas estas pruebas, estas lecciones que el universo Tauro les haya estado poniendo. La energía de Virgo también presente, y miren que la luna nueva es en Virgo. Este patín de hielo, tal vez a alguien le guste literalmente, ¿no? Este deporte, el esquiar sobre hielo, el patinar sobre hielo, o tal vez alguien esté
tratando de aprender, le guste hacerlo en invierno, tómelo si es que les resuena. Aquí está esta libélula que como ya les había dicho, o me parece en otras lecturas había aparecido para ustedes, Tauro, las libélulas es dinero en el bolsillo, riqueza, una estabilidad económica bastante bonita, y sobre todo si empiezan a ver este animalito en la vida real, estén alertas porque cualquier momento de verdad su vida empieza a cambiar drásticamente. Aquí está esta flor, alguien se puede llamar flor o rosa tal vez, pero esta flor con la carita feliz nos habla de que para muchos las plantas, las flores pueden traerles bastante felicidad, ¿sí? Incluso si es que viven solos, Tauro, no olviden engreírse ustedes mismos también, cómprense un ramo de rosas, un ramo de flores, no importa si son hombres o mujeres, regálense flores, compren flores para la casa, de verdad va a ayudar mucho, como que se crea un ambiente bastante diferente, ¿sí? Así que el último dije, una luna nueva con una estrella que nos habla de un deseo que se vuelve realidad durante época de luna nueva. Así que Tauro, estén alertas, atentos a las señales y que se manifieste esta lectura de principio a fin para cada uno de ustedes. Si es que esta lectura les ha resonado, los invito por favor, Tauro, a que le den me gusta al video y que no se olviden también de suscribirse al canal, de comentar y de compartir también, ¿sí? Las lecturas privadas únicamente, como ya saben, por mi web emperatrizdelgirasol.com y solamente los días domingo es que abro cupos. Así que simplemente, Tauro, muchísimas, muchísimas gracias a cada uno de ustedes por todo su apoyo, por su confianza, semana tras semana, de verdad, muchas, muchas gracias y nos vemos muy pronto.